Bueno, esto que acabáis de escuchar es la tocata de Joaquín Rodrigo, sin duda una de las piezas más difíciles que he podido tocar en mi vida. Recuerdo que en aquella época, cuando me la aprendí, estaba estudiando en Düsseldorf, Alemania, y estuve 3 meses encerrado solamente estudiándome esta obra. Eso creo que no lo he hecho en ningún otro periodo de mi vida, de estar solamente tocando una obra y ninguna más. Y recuerdo que la estuve estudiando muy, muy lentamente pensando en el ataque de cada nota, así que fue realmente un reto. Luego, la primera vez que la toqué fue en Los Ángeles, en California, y la segunda fue esta vez en Moscú, que era mi debut en Moscú, dentro del Festival de Guitarra Guitar Virtuosos, en la sala Tchaikovsky, que es una de las salas más importantes del mundo. Imaginaros que yo nunca había tocado en una sala de esas dimensiones, llegar ahí y tener a 1.500 personas delante mía, pues la verdad que era bastante increíble. Era la primera vez también que tocaba en una sala de esas dimensiones, de unas 1.500 personas, yo solo, como un recital, y me impresionó muchísimo, me puso muy muy nervioso. La sensación de estar tocando en una sala tan grande, pues es increíble, y es algo que hay que vivir como músico alguna vez en la vida. Moscú me impresionó muchísimo por toda su, pues, la cantidad de nieve que había, por la magnitud de la ciudad y por toda la tradición que hay ahí cultural y musical. Bueno, os animo a suscribiros al canal, que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, que le deis al botón de me gusta, de esa forma así el vídeo se enseña a más gente que puedan disfrutarlo también. Y dejadme en comentarios, por favor, qué os ha parecido el vídeo, si habéis tocado la obra, si tenéis alguna pregunta sobre ella, y nos vemos en el próximo vídeo.